Recuerda descargar la aplicación Christ Point Melbourne gratis desde el App Store y el Google Play. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook. Y visita nuestra página web. Christ Point Church Melbourne, llevando personas a Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar un versículo, Salmos 53:3. Salmos 53:3. Vamos a hablar acerca de los que se apartan. Tenemos una secuencia que el Señor nos ha venido regalando. Primeramente las manos nuestras tomadas de las manos de Dios. Luego el domingo siguiente hablamos de las manos de Dios, qué tienen para nosotros. Y luego ahora vamos a hablar de lo que ocurre cuando nos apartamos, ¿no? O las consecuencias o qué piensa Dios. Todo junto, solo es un versiculito, el Salmo 53:3. Vamos a leerlo. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias al corazón, al Señor, te damos gracias porque tú eres Dios. Tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador. Te pedimos que hagas la obra en nosotros a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, amados. La triste historia de los que se apartan y las absurdas excusas de los que practican esta situación de apartarse. Hace un año, dos meses, en una reunión de pastores, alguien venía y me decía: hermano, un grupo de hermanas fue a Guatemala y allá en Guatemala tuvieron una visión, una revelación que Dios quería que iniciaran un ministerio acá en la iglesia. Pues yo, cuando ya me mencionan a Dios, yo siempre me había opuesto a esas cosas, pero me cerré y dije: encantado. Si es así, denle. Pasó el año, el ministerio fue próspero, fue bonito. Pero al año suceden problemas de las que el diablo quiere. El diablo quiere ponerle a todo aquello que hace o tiene prosperidad. Porque muchas veces no es que tenga prosperidad, sino que está haciendo próspero espiritualmente, materialmente, moralmente a otras personas. Entonces, cuando el diablo vio esa prosperidad, comenzó y metió cizaña a través de otras personas y comenzó a meter lo que ocurre. Y de repente aparecen estas personas de nuevo a decirme que se iban a retirar del ministerio y también se iban a retirar de la iglesia. Se iban a retirar tanto el ministerio como de la iglesia. Entonces yo le pregunto: ¿y su llamamiento de hace un año dónde está? Y ahora se lo traslado a usted. Usted vino acá y pasó al frente y pasó aquí abajo y salió contento y aceptó a Cristo y lo logró todo y lo habíamos arreglado, y de repente se le antoja que ya no quiere venir. Bueno, ¿y qué pasó con aquello bonito, pues? ¿Qué pasó con aquellas expresiones: pastor, yo de aquí no me muevo, esta es mi casa, esta es mi iglesia? ¿Qué pasó con todo eso, pues? ¿Dónde están todas esas promesas? Luego aparece otro hermano con un potencial tremendo para la predicación, un hombre activo, un hombre enérgico,
y lo ponen en un ministerio muy bonito. Y hace unos días se presenta y dice: fíjese que Dios me ha dicho que ya no predique. ¿Se le puede usted imaginar las cosas que ocurren a estas personas cuando allá en la gran comisión dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? No, a él ya no, ya le caducaron la licencia por predicar en estado de ebriedad. Y un muchacho próspero, un muchacho buenísimo, con unas grandes cualidades, igual que el otro grupo de mujeres. Y no solo eso, sino también se retiran de la iglesia. Y una de esas personas, de esa familia, tenía 17 años de estar prosperando en esa misma silla donde usted está. Ahora, uno de pastor, cuando alguien se retira, no deja de sentirse mal, ¿verdad? Porque siempre dice: a ver, ¿qué habrá hecho yo? ¿Qué estaré haciendo mal que la gente se va? Pero Dios nos aumentó la asistencia del siguiente culto en 3,000 personas. Entonces dije yo: Señor, gracias porque me mandaste otra señal. Porque dije: bueno, ¿qué pasó con esto? No, entonces ahora tuvimos el problema ahora de que nunca habíamos llegado a un culto de viernes de 8,643 personas. Nunca en la historia. Nunca habíamos llegado. Pero, ¿se da cuenta usted las locuras que hacemos cuando hay otras cosas que son las que nos están haciendo mella? Si usted tiene deseos de dejar de adorar a Dios, de cortar la iglesia, de ya no me mire la iglesia, por favor. No me miren los pastores. Mírese qué está pasando dentro de su persona. ¿Qué es porque sabe una cosa? Las iglesias y los pastores tenemos complejo de servilleta. Todo el mundo se limpia en nosotros. Todo el mundo, que el mensaje es muy largo, que muy chiquito, que el hombre hace aquí, que el otro no hace, que si hace, que hace mucho, que hace poco. Siempre se limpian en nosotros. Y ya estamos acostumbrados y ya sabemos que nos dicen servilletas, ¿verdad? Pero el problema es: ¿qué le va a causar a usted allá afuera cuando se aparte de los caminos de Dios? Ese es el problema. ¿Qué le va a pasar a usted allá afuera cuando ya usted esté lejos del Señor? Usted vio el hijo pródigo. El hijo pródigo allá fue a comer, a desear comer comida de cerdos. El otro día estaba yo entrevistando a un muchacho en la televisión, hijo de una familia próspera. Su papá tiene varias farmacias y todo. Y me lo llevé porque era un drogadicto perdido y sigue siendo un drogadicto difícil de reparar. Y ha venido, hay algunos reos que salen de Mariona y dicen: yo tengo como 5 entradas a Mariona. Otros tienen como 5 entradas al tabernáculo, ¿verdad? Son reos espirituales, ¿no? Que vienen y se van y vienen y se van. Hace poco salí yo ahí caminando y le digo al jefe de seguridad, y le digo: mira, este muchacho nuevo no me lo vayas a poner a trabajar en seguridad. Pastor, él es bueno, me dice. Sí, le digo, pero nos ha abandonado 5 veces. Y seguridad requiere fidelidad. 5 veces se ha ido. Y las 5 veces regresa todo malateado, ¿verdad? Todo penqueado, todo sin ropa, todo destruido. No. ¿Por qué? Se requiere fidelidad. Ahora, no es una reprimenda, ni mucho menos. Pero ese muchacho le dije: mira, ahí en la televisión, ¿qué es lo más duro cuando estás apartado de los caminos de Dios? Y me dice: cuando uno ve la comida y uno tiene 2-3 días sin probar alimento, me dijo. Y el otro día me dice: yo iba por unas marginales y había una señora, pero pobre, y en esos platitos chiquitos así plásticos le había servido a sus 3 hijitos una tortilla, frijolitos y cosas así le estaba poniendo. Y los 3 estaban sentados allí en la vera del camino de la marginal, comiendo los chiquitos. Dice que él venía caminando y se le quedó viendo a los niños con el plato de comida. Y le dice la mamá todavía: éntrense, éntrense, que ahí viene el bolo. Y saber, dice él, que en la refrigeradora de mi casa siempre hay pan encima. Y adentro del refrigerador siempre hay algo con que untar. Y eso nos pasa, amados. Y eso nos ocurre. Yo no sé qué benditos tenemos en la cabeza algunos de nosotros, que habiendo conocido la luz, habiendo tenido la experiencia de estar en los caminos del Señor,
agarramos camino así nada más y nos vamos y hacemos el bobo y andamos ahí sin trabajo, sin problema, hijos enfermos, esto por otro lado, y no se nos ocurre hacer la del hijo pródigo. Pensar como ese muchacho dice, en casa de mi padre, dice, los obreros de mi papá comen mejor, y pensar que yo aquí no puedo comer ni las algarrobas que se comen los cerdos. Qué barbaridad. No poder comer eso. Luego vea usted en el salmo que teníamos ahí. Primeramente, pastor, ¿qué debo hacer yo para que no entre en mi corazón de dejar esto tan maravilloso y tan lindo que hemos encontrado? Yo recibo cartas, ayer recibí una carta de Israel, una hermana del grupo, de hermana de apellido Peña, del grupo de hospitales. Va a estar en Israel por 9 meses. Y dice, yo serví en el grupo de hospitales. Estoy congregando en una iglesia bautista justo recién aprobada por el Comité Israelita de Religiosidad. Y ahí se está reuniendo y ahí está cómo dan los servicios y todo lo demás. Y me decía, y espero, pastor, que me lo salude a todos y regresar a mi iglesia donde yo nací, donde yo me convertí y donde serví por tantos años. Y eso es importante. Pero por cuando, ahora ella está en una misión, no sé en qué está haciendo, está trabajando, me imagino. Pero la gente que por gusto se quiere ir, ahora, ¿cómo comenzó, pastor? ¿Qué debo de hacer yo para que yo no tenga esos problemas? ¿Qué debo de hacer? Apártese de la chusma. Consejo número 1A. Ah, la chusma de afuera, no, la chusma cristiana, la de aquí adentro. Porque ¿sabe qué? Hay chusma aquí adentro de la iglesia y de todas las iglesias, que le fascinan andar, porque como en todas las iglesias hay basura, ¿no? Y muchos botamos basura y hemos venido a botar basura porque veníamos embasurados. Ahora, no es que seamos nosotros el relleno sanitario tampoco, ¿verdad? Pero veníamos con basura. Pero hay gente que le fascina agarrar la basura de la gente y repetir y repetir y repetir y repetir. Tienen complejo de vaca y siempre tienen que rumiar lo que ya se comieron, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esa gente envenena gente, pero ¿sabe una cosa? Ellos no se van de la iglesia. Ellos siempre se quedan. Ya sabía, hermanita, venga, chula. Le voy a contar, es que fíjese que yo no es que ande metida en esto. Usted sabe que yo chambrosa no soy. Ese es la primer cartel, ¿verdad? Y comienzan a contarle, la otra y tiene 3 meses de haber llegado, agarra camino, se va, y la otra se queda esperando un nuevo cliente. Y por ahí andan pululando por todos lados, ¿verdad? Por todas las esquinitas, por allá, pues bajo los árboles, la cafetería, en el mercado de lágrimas. Ahí están sentados, tomando chocolatito con tierra. Ahí están sentados. Pero ellos no se van. ¿Y qué es lo primero que debo de hacer para que a mí no se me baje este deseo que tengo de este año maravilloso del 98 para agarrarme las manos de Dios y yo pueda estar en fuego por Jesucristo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Apártese de la chusma espiritual. Apártese de la chusma espiritual. No se meta en intimidades con nadie, porque a cambio de intimidades le van a pedir intimidades. Después usted se va a sentir herido y va a tener que, y le molesta al verlo y va a tener problemas. Ahora ve usted lo que dice nuestro texto. Cada uno se había vuelto atrás. Primero, uno por uno. Todos se habían ¿qué? Corrompido. No creas que vas a pasar intacto allá afuera. Una vez tú sueltas tu iglesia, una vez te entra una debilidad tremenda que no puedes que decirle que no a cualquier tentación. A mí no me gusta llamarle pecado. Me gusta más llamarle placer. Me fascina más, es más sabroso, porque es rico, ¿no? Porque aquí el pecado, aquí el pecado ya no. Hablemos bien claro. Si uno se acostumbra a andar con la mara de la universidad y en bailongos y en todo eso, seguro que aprendes. ¿Cuántas personas han resistido a un cigarro de marihuana 3 días? Pero al cuarto día le jalan, pues. ¿Cuántas señoritas nunca tomaron cerveza hasta que se metieron con la fulanita tal?
Y la quinta salida, vénganos las polarizadas, pues. ¿Eh? Y aquí dice, todos se corrompieron. ¿Y qué vas a perder? Todo lo poco que hasta hoy habías ganado. Y te lo vas a gastar. Y te vas a quedar sin nada y vas a volver de nuevo derrotado. Y nos volvemos muchas veces como 5 o 6 entradas al tabernáculo y nos volvemos entonces masoquistas. Yo conozco varias personas, amigos míos, jóvenes, que están como que son lanzadera. Se componen un poquito de la droga y se van otra vez al mundo. Allá los vuelven y los trastean todos y vienen todos locos otra vez. A ver si se pone sobre y van otra vez. Un día de estos ya no van a regresar. Ya no van a regresar. Que más adelante le voy a leer un versículo donde dice que a dónde van a parar los que se apartan. Y van a parar con los muertos, dice. Si hablamos de que nos tenemos que tomar de las dos manos del Señor. Y el siguiente domingo hablamos de las que tienen las dos manos del Señor para nosotros. Y hablamos de que tienen fortaleza, que no nos van a desamparar, que siempre estarán con nosotros. Hablaron todo eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No tener ni el más mínimo deseo en nuestra mente de querernos soltar de esas dos manos, sino permanecer totalmente con el Señor. Algunos se vuelven masoquistas del Evangelio, como sería un alcohólico. Se compone, vuelve a tomar y regresa perdido. Se compone y al rato anda todo arañado, todo golpeado, roto de los labios, morado de los ojos, y anda todo vapuleado. Y vuelve a tomar. Y así nos sucede cuando nosotros nos soltamos de las manos de Dios. Tenemos buenos propósitos para 1998. Tenemos buenos propósitos, pero esos propósitos pueden romperse con solo el momento que entre en tu cabecita la idea de ya no voy. Hasta ahí llegaste. Y hasta ahí llegarían los propósitos. El momento que entre en tu cabecita esa situación de ya no voy. Dice la Escritura, un día en mis atrios es mejor que 1,000 fuera de él. Un día. Todos los días de tu vida que pases apartado de la presencia del Señor son días inútiles. Y este montón de gente, esta multitud de personas que está llegando a tu iglesia, no está llegando porque hay un montón de gente aquí. Está llegando porque está recibiendo del Señor. No están molestándose viniendo acá simplemente porque es domingo y hay que irnos. Es un poco molesto, no hay parqueo, mucha gente, hay que tomar un bus, hay que hacer lo otro. Y todo eso es un esfuerzo. Yo quisiera hacer una reflexión en este momento. Imagino que en esta cantidad de personas deben de haber algunas que no han venido a Cristo por buenos días, buenos meses, no han estado con nosotros. Y ojalá tuviésemos tiempo para pasar un par de ellas o 5 personas y que vengan a dar el testimonio y que vengan a decir cómo vivieron esos días allá afuera. Yo recibo llamadas del hermano Carlos Navarro cada 2 semanas, 3 semanas. No hay una llamada. Una llamada que no me pide que lo vuelva a contratar para regresar a la iglesia. Una. Ya hablamos de esto, hablamos, me cuenta de que los viajes de su iglesia, de todo. Ajá. Qué bueno, qué está bien. Yo ya no le cuento lo de nosotros. ¿Para qué? Para amargarlo más. Porque lo voy a matar. No le he dicho todavía que bautizamos 534 personas. No le he dicho todavía que vamos a comenzar 2 parqueos nuevos. No le he dicho todavía que ahora, como la gente está viniendo tan temprano, hemos tenido que instalar un aparato de eso para que la gente pueda escuchar y ver videos antes del culto. Porque es tanto, a las 2 de la tarde del día viernes ya hay 300 gentes. Y me dice, pastor, la última vez me dijo, mire,
Bueno, le voy a decir la última oferta, le va a salir barato. Me voy de limpiador de carros, me dijo. Yo me puse a reír porque supuestamente estaba bromeando. Oiga lo que le estoy diciendo, me voy de limpiador de carros, me dijo. Y le digo yo, ¿y qué? Mire, me dijo, él siempre me cuenta, ya va. Mi anhelo, me dice, es estar siempre al lado suyo y estar en la iglesia y aprender cada día más de usted. A mí, yo soy guatemalteco, Guatemala a mí no me sirve. Yo quiero estar y vivir en El Salvador. Es más, mi esposa dice que no quiere viajar a ninguna parte, que quiere regresar a El Salvador. Y mucha gente no quiere, no estoy hablando de esta iglesia, no quieren ver la mano de Dios en sus vidas cuando nosotros estamos pero agarraditos de las manos del Señor todo el tiempo. Y venimos a querer comparar con la chusma de la calle, con la cerveza en la esquina, con el bailongo del fin de semana, con el domingo en la playa, con el paseíto a Guatemala, el paseíto por allá. Queremos comparar estas cosas tan lindas. Aquí han desfilado este año buenos artistas. Aniceto Molina, el otro, no creo cómo se llamaba, el último que vino, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? René Alonso. Yo no lo conozco mucho, pero es el creador de Pura Uva, dice. Entonces, se puede imaginar. Y cuando hablamos con ellos, porque los pasan a mi oficina y yo los platico, vinieron los ángeles, que no. Los del no sé qué, del Uruguay, los vinieron también, estuvieron todos aquí. Y me dice, mire, y nos quedaron de hacer una Marito Rivera, hacer una canción, hacer esto. Venía un montón de gente. ¿Por qué? Porque todo ese montón, esos están en fiestas todos los días de su vida, supuestamente en fiesta, pero eso que es una desgracia espiritual. El otro día le digo a un cristiano que toca una orquesta de estas, y le digo, mira, ¿y qué haces? Ahí les ofrecen mucho trago y hay mujeres que se ofrecen y todo. Y me dice, como siempre en mi conjunto dice, armamos el escenario y todo, yo me consigo una hamaca, me dijo. ¿Una qué? Una hamaca pequeña, me. Y la amarro debajo del entablinado. Dejo de tocar, pum, me meto y me acuesto en la hamaca. Ahí ya solo otra vez, ya sale otra vez a tocar. Dice, así que no tengo contacto absoluto con toda la gente. Pero aún así es un problema. Y esa cosa no le atrae en absoluto. El hecho de apartarte, dice, y todos se corrompieron, dice, no hay ni aún uno, no hay nadie sano afuera de los atrios de tu iglesia, no hay nadie sano. Todos se corrompieron a una. Es mentira que te vas a sostener. Yo leo mi Biblia yo solo, no te engañes. No te engañes. Entonces Dios no hubiera agarrado y mencionado el poder de su iglesia, la terapia de reunirnos con el Señor. Ahora busque conmigo ahí a Jeremías 2:5. Quiero decirle que no todos van a regresar y no todos quieren algo con el Señor. Siempre nos había dado la maña, una maña muy bonita, de ir y buscar Jeremías 2:5. Pero quiero hablarle de una idea antes que se me pierda. De buscar a todas esas personas, los grandes delincuentes del país. Y hemos tenido una buena suerte, por decir así, o una buena guía del Señor. Y hemos ganado a Cristo a personas que muchas veces hasta pena nos da decir. Todos los involucrados en FinCEPRO aceptaron al Señor. Toditos. Todos los involucrados en Credit Club. Y este señor, dos de ellos no quisieron aceptar a Cristo, siguen en la cárcel, y el único que aceptó a Cristo salió libre la semana antepasada. Todos los involucrados. Y un día fuimos hasta Morazán. Yo fui a buscar a Sabino. Había venido varios ya de la banda de Sabino y se habían convertido aquí. No digo aquí, sino que afuera, y dieron testimonio, incluso el segundo de él. Dio testimonio cómo Dios lo protegió y lo mantiene con vida. En tres ocasiones quise hablar yo con Sabino. Nunca quiso atenderme. Hasta que un día que entendí que él no tiene participación en el reino de Dios. No quiere. No quiere. Ni toda persona que se allegue a personas de ese estilo.
Por eso es que es tan importante el problema de las compañías para estar al lado del Señor. La herencia que los padres le pueden dar a sus hijos, de traerlos a los caminos del Señor, de enseñarles a cantar, de enseñarles los coritos, de enseñarles música cristiana, de no ponerle música del mundo en la casa para que los hijos vayan aprendiendo, es tan importante, es la mejor herencia que les podemos dar. Porque las compañías en esto de apartarse del Señor juegan un papel tan importante. Porque de nuestras compañías depende también a dónde vamos a ir a parar nosotros. Y este joven Sabino nunca quiso hablar de Cristo. Y lo dejamos tranquilo. Porque no todos van a entrar al reino de los cielos. Y tenemos que comenzar también a entender que hay personas que pueden ser sus amigos, que no van a entrar, que no van a estar, y vale la pena que usted los conozca para comenzarse a apartar. Y no se vaya usted a involucrar y vivir una vida sobre la tierra, aunque usted tenga a Cristo en su corazón, pero va a vivir como un condenado al infierno, porque va a también usufructuar todas las cosas graves y feas que ese es su amistad, que ese es su compañero, que ese es su amigo, tiene que enfrentar por haber rechazado a Jesucristo, y usted que se mete con él va también a recibir lo mismo que él. Va caminando un hermano, aquí se crió en la iglesia, ya era universitario el pobre. Y pasa un suchero de él, ¿verdad? Como decimos nosotros, un chero, ¿verdad? Hey, ¿qué pasó, man? What's up, baby, ¿verdad? Ya, en un pick up, el amigo. Venite, vamos a dar una vuelta. Y lo traían al pick up, pero taloneadito porque era robado. Y mi buen hermano en Cristo se sube al pick up. Y los policías sabían cómo lo llevaban buscándole un semáforo, un alto, donde podérsele poner a la par y pararlo así hacer. En uno de esos semáforos ahí por el centro, esos que se tarda mucho, esos altos, donde hay atolladero, se bajaron los policías del vehículo que venían atrás, que ya venían siguiendo el vehículo. Y mi hermano en Cristo, fuerte, ¿verdad? Y aparece el policía y ¡plas! Le mete la. Lo esposa aquí y lo esposa contra la manecilla de la puerta. Ahí lo dejó, mientras atendían al siguiente. Y lo llevaron, y que este pick-up es robado y lo acaban de robar hace 20 minutos en tal lugar. Y dice el amigo de mi hermano en Cristo, es que a mí me lo han prestado. No, le dijo, la señora describió tu camisa y todo lo demás, pues lo quitaste a una persona en tal parte. Así que los dos se me van. Si el otro lo llevaban a una Coca-Cola. Y comienza el hermano en Cristo a orar para que cuando lo remitieran a los tribunales, lo mandaran en un radio patrulla y no en un pick-up, para que los hermanos no lo vieran. Y el Señor es así de misericordioso que lo mandó en un pick-up 4x4 bien alto, como que era carroza. Y no lo sentaron en la cama como sientan a los otros, sino que lo llevaban parado, y como ese pick-up tiene un garrote adelante así, ahí lo habían esposado, casi no se notaba, iba como que era tlacata ahí en la avenida, así de este lado. Y él, Dios le bendiga, hermano, todos los hermanos que trabajan en los juzgados. Y lo llevan a un juzgado donde el secretario es miembro de la iglesia. Y le dice, ¿qué? Le digo, venid de testigo. No, vengo de indiciado, le dirá. ¿Y por qué te traen? Por robo. Y menos mal que el hermano se portó muy bien, habló con el juez, y el juez le tomó la palabra al hermano. Y le dijo, no, mire, pasó así, él lo montó en dos cuadras antes. Y eso apareció uno de los policías, ¿verdad?, que lo habían capturado, y dijo, sí, yo vi cuando él se subió, pero creímos que estaban atacando en banda, pues, que uno esperaba más adelante y el otro hacía lejos, y por eso nos los jalamos también. Pero el policía, entonces el juez se lo entregó a los papás. Pero ¿se puede usted imaginar lo que sucede cuando nos metemos con la chusma? Lo que sucede y cómo la chusma lo succiona y lo aparta forzosamente. Usted se va con un amigo a la playa, dan vuelta de gato con el carro, va a parar a un hospital, pasa 7 meses en el hospital, estuvo 7 meses apartado de su iglesia.
Ese es el problema. Esa es la parte difícil. Y muchas veces uno dice, no, ellos no me van a llevar a mí, yo soy cristiano, tengo mis convicciones. Es que no se trata de convicciones, se trata de lo que puede ocurrir. Ahora mira, ¿qué diría Dios? Jeremías 2.5. El reclamo que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y el reclamo que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Primeramente va el enfoque hacia la familia. Padres de familia, si usted se aparta, sus hijos también. El papá que dice esta mañana, no voy a la iglesia porque se peleó con mamá, ya los hijos no fueron a su escuela dominical. Tenga cuidado. Ahora, paréntesis en eso. Vamos a la reflexión del Señor para cada uno de nosotros. ¿Qué mal te he hecho para que me dejes? ¿Cómo te fue en el 97? Bueno, no me digas que bien y mal. Compárate con los que no vinieron a Cristo de tus compañeros de trabajo. Ahí está tu termómetro. Ahí está tu termómetro. Compárate. Compárate con los que no han creído. Compárate con los vecinos de al lado. Gente buena, no toma ni nada. Pero les ha caído una ensarta de desgracias. Compárate con aquellos, pretenciosos espirituales, con los bendecidos, con los saltones y brincones. Compárate. Claro, porque muchas veces nos vemos bien vestidos y creemos que así somos. No éramos así anteriormente, sí. Éramos diferentes. Pero compárate. Para que, y el Señor te dice, ¿qué te he hecho yo a ti? Usted sabe que yo no hallaba cómo defenderme de algunas críticas. Y el otro día una persona, un buen amigo mío, es un muchacho sencillo, que le está costando mucho salir incluso de la droga, pero que nos tenemos mucho cariño, yo lo he protegido muchísimo. Llegué a mi oficina y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Ay, hijo, estoy bien ocupado. Escúcheme, me dijo. Pero yo, sabiendo su problema de drogadicción, dije, sí, entra. Me dice, fíjese que ayer en tal parte, un amigo suyo dijo esto y esto y esto y esto de usted. Y yo todavía le dije, mire, no, hombre, le digo, ese hombre nos ha hecho tanto beneficio a todos, déjelo en paz, hombre. No, que él juega con Dios, que tratará. No dije nada. Llegando a mi casa, nunca la llamada de él, él a mí. Y le digo, mi hermano, fíjese que fulano de tal estuvo en mi oficina y me contó que huyó usted a las 6 de la tarde, a las 3 de la tarde, dijo, esto. Mi hermano, le dije, no vamos a alegar si lo dijo o no. Solo contésteme una pregunta. ¿Cuándo yo le he hecho un daño a usted? Lo que anda diciendo afecta a mi persona, a mis hijos, a mi familia, a mis hijos chiquitos, afecta a la iglesia. ¿Cuándo? No es cierto. La iglesia le pregunta, ¿cuándo yo le he molestado a sus hijos? No es cierto que se los hemos tenido en consejería. Y en aquel momento de desequilibrio económico, ¿no fui yo el primero que le dio un cheque de un cuarto de millón de pesos para que se levantara? No regalado, era un negocio, pero no tenía negocio. Y le pasamos un anticipo de 125 mil pesos antes de que nos entregara la primera parte de mercadería, para que fuera a comprar el material y comenzara a trabajar casi nada, ¿verdad? Sin ninguna inversión. ¿Cuándo yo le he hecho un daño? No, pastor, solo póngase, solo eso. Y Dios me dio eso a mí cuando personas que me critican, yo siempre le digo, mire, a usted, ¿cuándo yo le he robado un 5? ¿Cuándo yo le he tirado el carro encima o he sido grosero? ¿Cuándo? Es más, yo le he hecho mucho más beneficio de lo que se imagina. Y me mandó una carta.
Y me mencionaba eso. Como usted me dijo en la conversación telefónica, quiero que me disculpe, pastor, por esto y esto. Es cierto, usted nunca me ha hecho nada. Jamás me ha ofendido a mis hijos. Muy por lo contrario. Hasta una de mis hijas, la pequeñita de 4 años, andaba diciendo que era novia de uno de los hijos de él, mejante pécora. ¿Cuándo? Y eso nos está reclamando el Señor a nosotros. ¿Qué mal les he hecho a ustedes para que se vayan? ¿Qué mal? ¿Por qué no miran el pasado? Cuando los saqué de la tierra de Egipto, cuando los saqué de la tierra donde éramos esclavos del licor, de las mujeres, de los hombres, de nuestro trabajo, de nuestro materialismo, de nuestro propio carácter, porque muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que somos esclavos de nuestro carácter. No nos damos cuenta que el carácter nos está destruyendo y nos hace para donde le da la gana, ya sea como irresponsables, como soberbios, como personas que nos vale un sorbete, como personas que nos amamos única y exclusivamente a nosotros. Somos esclavos de nuestro carácter. Solo importamos en la casa, solo importa yo. Los demás me valen un sorbete. Somos esclavos. Y el Señor dice, yo no te saqué de todo eso. No te saqué de todas esas cosas. Y por ahora, ¿por qué me quieren dejar? Y eso es un clamor que nos presenta el profeta Jeremías. ¿Por qué me quieren dejar? Otra situación es apartarse del Señor. Es humillar a Dios y su poder. En el libro de Ezequiel hay un versículo, dice, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Qué humillación más grande. Esa mujercita que no te deja venir a la iglesia, ¿vale más que Jesús? Ese niño del cual estás idolatrando en tu casa, que no puedes estornudar porque ya no vienes al culto, ¿vale más que Jesús? ¿Usted sabe que hay personas que no vuelven por la tarde porque tienen que lavar? Y mi Biblia dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados y horas de descansar. ¿Eso vale más que Jesús? Él es mi Señor. Yo sirvo a mi Rey. ¿Por qué no se lo probamos a Él? A mí no me lo digas. Porque el Señor también tiene varios reclamos más. Porque en el libro de Mateo 15:8, te puede buscar Mateo 15:8, el Señor viene y se enoja, pero se enoja. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Ay, solo venimos y cantamos, ¿verdad? Te adoraré, Señor, mi Rey, y levantaré. Sí, pero no estamos en la casa de Dios. Es más, compramos los cassettes y compramos la música para irla a oír los días que no vamos a venir. Para eso los compramos. A mí me sucede en la calle, encuentro personas, ya claro, son 22 años de estar en esto, de estar en esta iglesia, y 27 años de ministerio, 25, 27 años. Y me encuentran en la calle y, pastor, qué gusto verle. Personas que se han ido hace 10 años. Usted sigue siendo mi pastor, deme un abrazo. Y cuando me tienen todo abrazado, ¿sabe qué les digo? Tu abuela. Si yo fuera su pastor, no se hubiera ido, hombre. Pastor, hace poco vino un salvaje de esos. Me voy de la iglesia con gran dolor. Imagínese usted. ¿Cómo que apaleado lo llevaban? Me voy a otra iglesia pequeña de ahí por mi casa. Y me voy a otra iglesia pequeña. Pero usted seguirá siendo mi pastor. Tu tía. ¿Cómo se le ocurre? Imagínese usted que llego yo, donde llega usted donde su novia, y le dice, mira hija, yo te amo en el corazón, vos sabés que te adoro, pero me voy con esta vieja. ¿Le van a creer? ¿Le van a creer? ¿Eh? Y muchas personas, ella se dice, Señor, ¿qué dolor debe sentir el Señor? Cuando cantamos, cuando le alabamos, y el Señor nos habla y nos dice directamente, este pueblo de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos matrimonios no están en esa fase en este momento? ¿Cuánto en este campo muestral? En este campo muestral, muchas personas esta semana, la anterior, hace un mes, han hablado con su mujer o con su esposo, y su esposo o su esposa le ha dicho a la esposa: mira, lo que pasa es que vos a mí ya no me querés. Y el otro farsante o la otra farsante ha dicho: ¿cómo no? Yo lo quiero. ¿Y tus actitudes? Es que no es lo mismo. Y el Señor se queja de nosotros. Dice que somos un pueblo de labios. Pero, y toda persona que vive bajo el mismo techo con su señora, o viceversa, entiende bien en su corazón. Mire, ya no le ande preguntando a su mujer si la quiere o si lo quiere. Ya no ande haciendo esas preguntas. Mira sus actitudes. O sea, ahí se refleja todo. ¿Para qué le va? Mira, vieja, vení. Hablemos claro, vieja. ¿Todavía me querés o no? Vos sabés que te quiero, vieja. ¿Y por qué no viniste a dormir anoche? Es claro. Y eso es lo que Dios nos viene a decir a cada uno de nosotros esta mañana. Te la jactás del gran cristiano, te la jactás que de las dos manos, y que ignario nuevo, Biblia nueva, que porque estaban en especial los ignarios, y que toda la historia, y que ahora voy a la iglesia, y que ahora hay que llegar temprano. Enséñame tus actitudes. Enséñame tu fidelidad. Enséñamelo ahora, muéstrame tu cariño. El amor no existe mientras no se demuestra. Cuando llegamos a visitar a alguien y verdaderamente le amamos, le llevamos algo siempre. Es una costumbre. Mira, aquí le traigo. En que sea esta tonterita, ya le dijo tonto, fíjate. Porque la tonterita es para los tontos. Y le traemos esas cosas. Luego también veamos un poquito del destino de los que se apartan en el libro de Proverbios. Rapidito ahí, 21:16. Proverbio. Adelante de Salmos. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Ya me acuerdo de eso. Fíjense, el que se aparta va a ir a parar en compañía de los muertos. Póngame atención, es bien chiquito el. Ya vamos a terminar. Yo tenía una familia preciosa. La esposa trabajaba con las Naciones Unidas y él trabajaba con una multinacional. El proverbio, para que lo pueda marcar, es el proverbio 21:16. Dice que el hombre que se aparta va a ir a parar en compañía de los muertos. La familia era preciosa. De aquellas familias cuando la iglesia era pequeña, insistían en que el pastor y su familia fuera a comer a su casa, y una familia normal, media clase, corriente. Sus dos vehículos, tranquila. Un día se le comenzaron a subir los humos al señor de la familia. Y comenzó nada más a venir a dejar a su esposita con sus dos nenitas, dos hembritas. Venían de la Sultana, fue en el tiempo, en el año 86, que nos trasladamos para este local. Veníamos de allá, allá ya habían estado con nosotros. Servidor, tremendo servidor. Sacó azul y todo. Cuando de repente, el hombre comienza a faltar. Y llegó a la sinvergüenzada de decirle a sus hijas, y los domingos, hijas mías, las llevo a la iglesia para que oren por mí, porque yo me voy a parrandear a la playa. Así, la señora me contaba, y le dije yo, bueno, yo tengo un versiculito por ahí escondido, que el que dice que el que se aparta va a terminar en compañía de los muertos. Y él lo mismo, ahí se paraba. Y había tan, muchas veces yo estaba aquí parado, y desde del carro me decía Dios. Y yo le decía a la hermana, y para la playa, vamos, mujeres y todo, a tomar. Un día, de aquellas cosas del Señor, en la famosa curva del Papaturro, porque ahí paran todos los que van para el mar. Ahí tienen una parada obligatoria los que van para el mar los domingos. El día lunes no choca, el domingo sí choca. Se pegó un golpe en el carro todo raro. Se le partió la lengua de abajo, de al fondo hacia afuera, en mitad. Y los que conocen medicina o costura saben que para surcir ese volado
se necesita que esté seco. Y si usted cierra la boca, las glándulas salivales siguen excretando saliva. Entonces lo tenían que tener con el océano abierto. Para coserlo y para que cicatrizara como mínimo 65 días con la boca abierta. Ese sí era boca abierta. Y él le pedía a la esposa que por favor no fuera a invitar al pastor a que lo visitara, porque le habían metido unos palos. ¿A tenerlo? Como que era lagarto de los Everglades. Le había metido unos palos y yo le dije a la esposa, él le ha prohibido a usted que me invite a visitarlo. Sí, me dijo, pero yo como voy de metido, le dije. Y usted sabe, y yo entré a la casa, se llamaba Gilberto, por cierto. ¡Hey, Gilberto, ¿cómo está? ¿Y qué me va a contestar, verdad? Si no podía contestar. No me contesta y le digo, ¡hey, nos vamos para la playa! Soy yo, estoy bien bravo, que lo está. Se recuperó. Un día estaba predicando en una iglesia en Atlanta, Georgia. Una iglesia pequeñita que está pastoreando el doctor, el coronel Aníbal Velarde. Y estaba yo predicando en la iglesia cuando me dice el coronel, mira, me dijo, hay una persona que te quiere llevar a almorzar. Y yo no me pude negar. Me dijo. Y yo todavía le dije, no, yo no quiero compromisos con nadie. Yo quiero ir a su casa, comerme un sándwich y ver televisión y después venimos en la noche, pero yo compromiso de comer no quiero. Velo primero, me dijo. No, coronel, por favor, velo, me dijo. Y era él, con su familia. Hola, le digo, ya puedes hablar. Y me dice, ¿qué tal? ¿Y cómo es? Me invitaron a almorzar y fuimos a comer. Y le digo, ¿y cómo te va en el trabajo? Bien, me dijo. ¿Y dónde trabajas? Con la Toyota. Me dijo, oh, qué bien, le dije yo. Sí, pero lavando llantas, me dijo. ¿Sabe qué, pastor? Me dijo, en compañía de los muertos, me dijo. Aquel versículo que yo le había mencionado. No me he levantado, me dijo. Cuando entregan un carro, yo corro como Chuchito y le lavo las cuatro llantas al carro, me, y se las seco. Entonces se va el carro. Eso es lo que hago, me. Todo el día en cuatro patas. Me. Yo trabajaba para una multinacional. Y usted sabe que yo vivía en la colonia Escalón. Me. Y la casa era mía. Y la perdimos. Mi esposa trabajaba con las Naciones Unidas y le quitaron el trabajo. Porque Dios quería darme una lección. Quería enseñarme que no hay vida fuera de Jesús. Y que es una realidad. Aquel versículo precioso cuando Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te queremos pedir, bendito Cristo, de que tú hagas la obra ahora en los amigos, los que no te conocen, los que nunca te han recibido como su salvador personal. Yo te pido, Señor, de que tú hagas la obra con ellos y puedas bendecirlos ahora, aceptándolos en el libro de la vida. Si usted está acá sin Jesús y nunca le ha recibido, yo le invito a que se ponga de pie ahí donde está. Venga usted a Jesús, entréguese a Él, entréguese esta mañana. Entréguele su corazón. Inscriba su nombre en la vida, en el libro de la vida del Cordero. Póngase de pie. Venga usted a Cristo. Dios le está llamando. Póngase de pie. Dios le está llamando y tiene un plan maravilloso para su vida. Venga usted a Jesús. Venga usted a Jesús. Dios quiere bendecirlo. Póngase de pie. Venga usted a Cristo. Venga usted a Cristo. Póngase de pie. Póngase de pie. Venga usted al Señor. Dios le bendiga. 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 Venga usted a Jesús. Sigamos orando para que el Señor haga la obra. Queremos también hablar con usted que nos ve en su casa. Queremos darle las gracias por permitirnos llegar hasta su hogar con este su programa.
Queremos decirle que Dios también en este instante le está brindando a usted la oportunidad de recibirle como su salvador personal, y no solamente a usted, sino también a toda su familia. Dentro de unos instantes aparecerá en su pantalla la oración que queremos que repita, y repítala con nuestro locutor, y no solo usted, también todos los que están en casa, para que puedan aceptar y recibir a Cristo como su salvador personal. Y luego, por favor, le esperamos en nuestra iglesia, que es su iglesia. También aparecerá ahí la dirección y el horario de los servicios. No nos cambie, porque hay mucho más para usted. Continuamos la invitación, y mientras los hermanos servidores y oficiales. El predicador ha terminado su mensaje. Ha llegado el momento de que tomes la decisión de venir al Padre por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si quieres aceptar al Señor Jesús en tu corazón hoy, repite esta oración conmigo desde el fondo de tu corazón. Señor Jesús, sé que soy un pecador y necesito tu perdón. Sé que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día, venciendo a la muerte, venciendo a la tumba de una vez por todas. Ahora me alejo y arrepiento de mi pecado y te pido que me perdones. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida, y ahora confío en ti como único y suficiente Señor y Salvador, y te seguiré cueste lo que cueste. Jesús, gracias por salvar mi vida hoy. En tu nombre oro esto. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, déjame darte la bienvenida a la familia de Dios. Si quieres saber más acerca de Jesús, ponte en contacto con nosotros. Nos encantará ayudarte y equiparte en tu nuevo caminar con Dios. Y también para que salgas al mundo y continuar compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo con otros que aún no le conocen. Te animo a que te pongas en contacto con nosotros a través de la aplicación oficial de Christ Point Church Melbourne, gratis para tu celular Apple y Android. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook, YouTube y nuestra página web. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.